Estábamos organizando Descubriendo los Sentidos, que es un curso de análisis sensorial. Y llegó la fecha, llegó el momento, ya estamos acá. Y bueno, la idea es presentar a los sommeliers que lo van a dar, que son Macarena Reynoso y Juan Ilesca. Y bueno, ya estamos. Y la primera edición ya está toda vendida y vamos por la segunda, que es los días jueves, viernes y sábado, en el Hotel Cumbres Blancas, que nos cedió el espacio gentilmente. Quiero agradecerles a ellos por la buena predisposición. Lo mismo que a la gente de la municipalidad que nos facilitó el Meripal, que siempre están a disposición en la medida que uno quiera organizar cosas. Así que bueno, los dejo con los sommeliers. Antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están recibiendo, a Luis por todo lo que gestionó y a la gente, que ya hay muchos interesados. Como contaba Luis, el primer cupo está completo. Y lo cual me parece que por lo que es la ciudad de Esquel, que todavía no hay mucha... tal vez mucho trabajo en cuanto a a lo que es cata, degustaciones y cursos, me asombró que de primer movida ya había mucha gente. El curso consta de tres módulos distintos, son 4 horas, donde lo que vamos a desarrollar es los sentidos, o sea que cada persona que viene tiene que venir preparada para descubrirse todo lo que uno puede llegar a percibir desde el pensar que uno no sabe. A veces decimos que para tomar vino hay que saber, y en este curso lo que vamos a descubrir es que uno tiene mucho conocimiento simplemente prestando atención. Vamos a, el primer día hablamos de lo que es un poco historia del vino, tenemos un montón de vinos que por suerte conseguimos, que hablan en cada copa de la historia. Vamos a analizar bien lo que son las fases de las catas, y después hacemos el segundo módulo, todo lo que es variedades, y el tercer módulo, zonas vitivinícolas, y probamos en total 24 vinos. Siempre, más allá de que vamos a enfocarnos un poco en la teoría, la base de esto es la práctica, que cada persona pueda vivir su propia experiencia y bueno, atraer cada vez más al público a este bello mundo del vino y un poco apoyar también a todo lo que está pasando en la provincia, el gran desarrollo que está teniendo en la parte vitivinícola. Así que bueno, espero que todos queden muy contentos. Y empezamos hoy, lunes, martes y miércoles el primer curso, y después tenemos jueves, viernes y sábado el segundo curso. Bien, ¿para inscribirse cómo? Bien, Luis es el contacto, así que pueden acercarse acá al local. Juanma, los dos somos sommelier, los dos trabajamos mucho en Buenos Aires, hace más de 10 años. Trabajamos para varias bodegas en la representación y en la comunicación, así que tenemos un poco de experiencia probando y comunicando. Así que es un poco acercarle la pasión que tenemos al público. Bueno, un buen recibimiento, digo, tuvieron que agregar otro curso. Sí, totalmente, y ya nos pedían que nos quedemos más tiempo, que sería un placer, pero bueno, tenemos que volver. Así que volveremos más seguido, pero espero que esta primera oportunidad la gente quede contenta. Bueno.